Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de ATV Noticias, edición Meridiano en este día miércoles 29 de noviembre del año 2023. Transmitiendo en directo desde Siguatepec, el centro de las Américas, es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes esta agenda informativa, la más destacada en la última jornada del día en el campo local, regional y nacional. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos día con día. Invitarle desde luego a que usted pueda correr la voz a sus amigos y familiares de que pueden sintonizarnos, pueden monitorearnos a través de los diferentes sistemas de cable en la región 2 de los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá. Y también llegamos por la señal de multicable hasta el inmenso departamento de Cortés. Y en la capital industrial, en el nervio económico de nuestro país, San Pedro Sula. Gracias a todos los televidentes de la capital industrial de la ciudad de Los Zorzales. Comenzamos nuestro recorrido informativo. A continuación, nuestros titulares. La Dirección de Inteligencia está fabricando expedientes para presentar requerimientos fiscales en contra de los líderes del Partido Nacional y eso pone en duda el accionar del Ministerio Público, aseguró la diputada nacionalista Merari Díaz. Detienen a fiscal Francia Medina, la acusan por delito de lavado de activos, abuso de autoridad y sustracción de documentos en custodia. El canciller de Honduras, Enrique Reina, escribió este miércoles que la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, además de opinar y buscar injerir nuevamente en un asunto de carácter soberano e interno del Estado de Honduras. En globos amarillos, llenos de esperanza y felices por terminar un proceso de casi 3 años, así fue como los hondureños celebraron la última quimioterapia de Adrián. A criterio de la diputada nacionalista Merari Díaz, la Dirección de Inteligencia está fabricando expedientes para presentar requerimientos fiscales en contra de los líderes del Partido Nacional y eso pone en duda el accionar del Ministerio Público, manifestó la parlamentaria. Denunciando el hecho de que la Dirección de Inteligencia se están fabricando expedientes para presentar requerimientos fiscales en contra de líderes del Partido Nacional y otros partidos y hasta empresa privada, miremos todo lo que ha sucedido. Entonces, el día de ayer también el presidente del partido salió en conferencia y denunció. Mire hoy lo que están haciendo, hoy no lo dejaron salir del país, 2 veces lo requirieron, por otro lado no hay ninguna restricción de salida del país, hoy están preparando requerimientos fiscales en contra de no sé quién y no sé cuánto y en contra del mismo, entonces este tipo de acciones, mire lo que ponen en duda es el accionar de buena fe que tenga el Ministerio Público y no lo va a tener, ¿sabe por qué? Porque el Ministerio Público está instrumentalizado hoy por 2 personas que fueron colocadas por 9 diputados en contra de la voluntad de 86 que no respetaron el proceso, están de manera interina y de manera ilegal y que lo que pretenden es que se queden para siempre ahí mientras le dure la dictadura que quieren instalar en este país los Zelaya Castro y eso hay que decirlo con nombre y apellido y sin miedo y sin temor. Y aquí van a haber represalias con todos los que denunciamos, los que todavía cuestionamos. Hoy se cumplen 2 años donde el pueblo eligió a la presidenta Xiomara Castro y son 2 años donde tiene la peor aceptación en la historia de Honduras. El 64% del pueblo la rechaza. Hoy el pueblo hondureño lo que quisiera es una consulta y un referéndum revocatorio para ver si continúa la presidenta. Le podría decir que el 64, el 80% diría que ya no continúe y que se hagan nuevas elecciones y que se convoque. Porque no ha cumplido las expectativas de que quería el pueblo hondureño, cuánta mujer asesinada, cuántas masacres, no hay medicamentos, no hay medicina, pero lo que sí hay es persecución política, no solamente, mire, este es el inicio para el Partido Nacional y lo hemos venido denunciando hace meses, luego va a continuar con los demás partidos de oposición. Veamos el tema de Salvador, el tema de Suyapa Figueroa, el tema de Marlon, que iniciaron presentándoles también denuncias en contra del hecho de hacer sesiones extraordinarias y estar ahí, haber sido nombrados por el Pleno, más de 65 diputados los elegimos para que hicieran las funciones entre tanto de esa sesión como secretario y como presidenta Irosca y que es lo que también les presentaron, entonces vaina y ténganlo claro. Bueno, las declaraciones de la diputada por el Partido Nacional. En otras noticias detienen a la fiscal Francia Medina. La acusan por el delito de lavado de activos, abuso de autoridad y sustracción de documentos en custodia. Por la sustracción de 60 millones de lempiras que el Banco Central de Honduras mantenía guardados como evidencia,
En su casa de hogar fue detenida la fiscal Francia Medina. La acusan por delito de lavado de activos, abuso de autoridad y sustracción de documentos en custodia. Escuchemos las declaraciones del portavoz del Ministerio Público. $63 millones de lempiras. Ella en diferentes fechas sacó del Banco Central determinadas cantidades de dinero para complementar los 63 millones de lempiras. Ella como fiscal asignada a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, como manejaba varios casos y ella estaba en obligación de custodiar todo tipo de evidencia que fuese recopilada, en este caso aparecen estas cantidades de dinero que ella retiró del Banco Central de Honduras sin autorización de las autoridades correspondientes. Por ende, hoy se ha procedido a su detención y presentarle un requerimiento fiscal por los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia. En ese sentido, será presentada ante el juzgado correspondiente acá en San Pedro Sula, ante los juzgados contra la criminalidad organizada y corrupción, para que los tribunales determinen si hay o no algún tipo de responsabilidad. El Ministerio Público está pidiendo, una vez que sea presentada, que sea remitida a la cárcel para mujeres en el sector de Támara. ¿Todavía no ha llegado a las instalaciones del Ministerio Público? Se espera que en el transcurso de esta hora del mediodía ella sea remitida aquí al Ministerio Público, al sector La Puerta, para aquí posteriormente trasladarla al juzgado correspondiente para continuar con el debido proceso. ¿Dónde ella fue detenida? ¿Fue en su casa de habitación? Ella fue detenida en su casa de habitación en la residencial Vías del Sol o Valle del Sol, en el sector allá donde se ubica la morgue en San Pedro Sula, en vista que ella se le venía dando seguimiento por estas acciones que supuestamente ella habría cometido, el haber sustraído del Banco Central de Honduras esta cantidad de 63 millones de lempiras. Al mismo tiempo, el Ministerio Público está pidiendo al Banco Central de Honduras un informe que detalle los procedimientos y cómo fue que las autoridades del Banco Central de Honduras le entregaron en determinada fecha determinadas cantidades de dinero a la fiscal Francia Sofía Medina, que estaba asignada a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Lastimosamente ella, pese a gozar de una incapacidad médica, aún así ella continuó sacando dinero del Banco Central de Honduras. Por ende, las penas a ella son penas graves por las acciones que ella cometió. Y este es un aviso que están haciendo las autoridades actuales del Ministerio Público, que están de frente en el combate a la corrupción, sea quien se sea. Y este es un ejemplo con la captura de esta fiscal Francia Sofía Medina. Y Mario Morazán, fiscal general adjunto interino, ha manifestado que los casos del pasado están siendo revisados. Seguir desconociendo lo que ordena el artículo 284. La instrucción es con carácter general. Todos aquellos expedientes cuyas investigaciones estén concluidas y el fiscal considera que no puede archivarlo, entonces tiene que presentar requerimiento fiscal. O sea, eso es lo que... Usted está viendo varios casos de corrupción. Entenderá usted que es imposible casos de corrupción, casos donde hay drenaje de dinero, casos donde hay varias personas involucradas. Eso no se investiga en un mes. Esos casos en su mayoría ya estaban investigados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes si les tienen ustedes la responsabilidad? ¿Los siguen manteniendo guardados? ¿No los archivan porque no pueden archivar al archivo administrativo? ¿O hacen lo que dispone el artículo 284 cuando hay mérito? Y el canciller de la República, Enrique Reina, se manifestó en contra de la embajadora de los Estados Unidos acreditada en Tegucigalpa, Laura Dogu, en el que aseguró, además de opinar y buscar injerir nuevamente en un asunto de carácter soberano. El canciller de Honduras, Enrique Reina, escribió este miércoles que la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, además de opinar y buscar injerir nuevamente en un asunto de carácter soberano e interno del Estado de Honduras,
Reina manifestó que su rechazo a la visión carente de todo fundamento legal y lógica de que los fiscales interinos no tengan funciones diferentes a los que pudieran estar en propiedad. Agregó que nuestra Constitución no hace diferencia y, al contrario, es obligación de ellos, como de todo funcionario, el cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Si los fiscales de la narcodictadura no hacían su trabajo, no se puede criticar o pretender confundir que los interinos no cumplan con una función que les da la ley de perseguir los delitos y promover los casos. Las declaraciones del diplomático se dieron luego de que la funcionaria estadounidense manifestara a medios de comunicación que es un momento muy difícil en Honduras porque los fiscales interinos están tomando decisiones que no son de interinos. Esto, desde luego, ha reavivado la polémica y sobre todo la controversia en los diferentes sectores del territorio nacional. Por un lado, el oficialismo, a través de la Cancillería hondureña y su titular, Enrique Reina, ha descalificado la postura de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, y la ha acusado de injerir y de opinar sobre temas internos del territorio nacional. Así como Reina, también han habido otros funcionarios y otros seguidores o allegados al partido de gobierno que han pedido a la embajadora estadounidense no opinar en estos asuntos, porque realmente esto ha reavivado nuevamente la controversia y la polémica en el territorio hondureño. Tampoco debemos llegarnos a los extremos y tan siquiera pensar, sería un absurdo tan siquiera pensar que las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos se van a fragmentar. Eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y por qué no tiene ni pies ni cabeza? Porque ambas naciones tienen fuertes compromisos, relaciones bilaterales bien arraigadas, que no se van a desvanecer así por así. O sea, no tiene sentido atemorizar a la población, atemorizar a Honduras sobre esto. Esto es un asunto de que es obvio que ambos tienen que tener sus posturas, ambos países tienen el legítimo derecho de tener sus posiciones, pero tampoco es que en Honduras tendríamos que sentir ese temor, ¿no? Es matemáticamente imposible pensar en ello. En Honduras, desde luego, hay muchos intereses que juega con muchos intereses de los Estados Unidos, y Estados Unidos juega con muchos intereses de los hondureños. Así de sencillo. Hay millones de hondureños en Estados Unidos, radicando en los Estados Unidos, muchos, la mayoría, de manera irregular, de manera ilegal, y otro grupo, obviamente, está en el marco de la legalidad. La mano de obra que ofrece Honduras a los Estados Unidos es imprescindible para la economía de los Estados Unidos. Y el pago por esa mano de obra hacia nuestros compatriotas es imprescindible para el fortalecimiento de la economía de nuestro país. Entonces hay una relación bien arraigada. Que no se nos olvide también que en Honduras existen dos bases militares de los Estados Unidos. Una ubicada en la Mosquitia hondureña y otra ubicada en Palmerola. Entonces eso significa que hay una fortaleza, hay una relación fuerte, hay una relación sólida que no deja de generar este tipo de discrepancias, este tipo de opiniones. Es normal. El Salvador con Estados Unidos son muy buenos amigos. ¿Y cuál ha sido la postura del presidente Nayib Bukele? Ha sido una postura frontal. Una postura de hidalguía, de soberanía y de respeto mutuo. Porque el principal problema es cuando nosotros nos sentimos inferiores a otros países. Cuando los hondureños nos sentimos inferiores a otros países, ahí hay un pequeño problema. Y no somos inferiores a nadie. No somos inferiores a los Estados Unidos, por ende, los Estados Unidos nos merecen respeto. Ni los Estados Unidos son inferiores a nosotros, por lo cual nosotros le merecemos respeto. Entonces es una situación de una balanza, un peso y contrapeso, para que no se generen tampoco
especulaciones que puedan afectar principalmente la tranquilidad de los hondureños, porque la diplomacia de eso se trata. La diplomacia así es. En la diplomacia hay altos y bajos. Hay pesos y contrapesos. Y esos son más que necesarios para hacernos entender cuál es el papel que juega cada quien. Que ni uno ni el otro están por encima del uno o del otro, ¿no? Todos merecemos ese mismo respeto, todos merecemos ese mismo trato, un trato justo, un trato digno, un trato honesto. Bueno, es momento de hacer una pausa comercial. No nos cambie porque enseguida regresamos con más información aquí en la TV Noticias, emisión Meridiano. Sabor y tradición está en la Casita de los Chicharrones, que tiene para ti los mejores platillos que te encantarán. Puedes disfrutar de nuestros inigualables nacatamales acompañados de un delicioso café de palo todos los días, además de nuestros tradicionales platillos como costilla en salsa barbacoa, carne asada, chicharrones y mucho más. En nuestros tres establecimientos en el desvío a La Esperanza, contiguo a Yantilandia, Barrio Abajo y en La Esperanza en Tibucá, la Casita de los Chicharrones, sabor y tradición. Boulevard Francisco Morazán y en Molini Plaza Carretera CA5. Contáctanos al 9859-0740. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. C. Abregos Gym. Financiera Hondureña es tu mejor aliada al momento de otorgarte préstamos prendarios o hipotecarios. Somos una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo de Honduras. Visítanos en Barrio San Miguel o llámanos al 2773-0019. Aquí obtienes una aprobación inmediata. Financiera Hondureña, comprometidos con el desarrollo. Bueno, y este día el Congreso Nacional de la República, a través de sus redes sociales, ha dado a conocer precisamente cuál es la agenda de trabajo para el día entre el 27 y el 30 de noviembre. Según el calendario de trabajo, hoy, 29 de noviembre, ya se sostuvo la reunión con la Comisión Especial de la Ley de Justicia Tributaria, que fue a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde se tiene una comisión especial de Sulambiente, que están haciendo una investigación precisamente sobre los contratos sustraídos con dicha empresa. Y el día de mañana, jueves 30 de noviembre, a las 10 de la mañana, se reunirá la Comisión Ordinaria de Presupuesto para la discusión del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2024. También a las 2 de la tarde, la Comisión Ordinaria de Seguridad estará sosteniendo una reunión para la discusión de la ley de uso y control de SIM card. No sé si usted recuerda precisamente que se está haciendo una exhaustiva investigación a las compañías
telefónicas de Honduras, que algunas se han encargado precisamente de no tener un mayor control sobre la venta, sobre la adjudicación de chips. Y, pues obviamente, por tratarse de un tema de seguridad, esto, pues obviamente, constituye en algunas discusiones importantes, porque por pequeño que parezca, discutir en materia de seguridad la adjudicación de chips, que son sistemas de comunicación, es un tema de seguridad nacional que se debe de abordar con muchísima amplitud. Y por no poder cumplir con una cuota adicional a la que los grupos extorsivos ya solicitaban de forma semanal y mensual, es decir, un bono extra denominado aguinaldo extorsivo, los transportistas de Choloma trabajan de forma parcial. El transporte público entre Choloma y San Pedro Sula se encuentra semi paralizado, ya que algunos de los dueños y conductores de las unidades no pueden cumplir con la cuota adicional que los grupos extorsivos están solicitando. Los transportistas han solicitado seguridad, ya que quieren trabajar en el siguiente mes para poder cubrir los gastos de la temporada de sus familias, pero la exigencia de una cuota adicional los coloca entre la espada y la pared. Algunos transportistas han tomado la decisión de no trabajar para no pagar o como una forma de protesta en contra de la cuota adicional. De forma anónima, los transportistas han señalado que con mucho esfuerzo cumplen con las cuotas ya solicitadas, pero una cuota adicional es imposible de cumplir. Escuche bien usted, es un tema sumamente delicado que es obviamente una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Defensa, del Ministerio Público en su conjunto, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, así como también de la Dirección Policial contra Maras y Pandillas, DIPANCO, trabajar de manera conjunta, no solo en operativos de disuasión, no solo en prevenir el delito con la presencia militar. Eso es tratar con un guante de seda a las estructuras criminales. Se tiene que tener acciones más concretas, acciones más contundentes, acciones que la misma población las está exigiendo. La misma ciudadanía está anhelando que exista, pues, una verdadera manera de hacerle frente al delito de la extorsión, al delito de la criminalidad común y criminalidad organizada. No solamente se trata de disuadir el delito, porque entonces se está aplicando únicamente un paliativo, o como dice el dicho, a coyol quebrado, coyol comido, porque no hay acciones concretas que puedan garantizarle a la población que el Estado de Honduras, como principal responsable, está desarticulando con resultados tangibles a las estructuras criminales. Porque, como hemos dicho, el papel aguanta con todo, los discursos aguantan con todo, las entrevistas aguantan con todo, las palabras aguantan con todo, pero los resultados tangibles, lo que uno siente, lo que uno percibe, lo que uno ve, eso no aguanta con todo. Eso simplemente se experimenta, se vive en el día a día. Y allí hay una cuota de responsabilidad del Estado que debe de cumplir. Y nosotros como pueblo, como veedores, estamos en la obligación también de hacerlos, de hacerles saber, de hacerles ver que necesitan cumplirnos con estos asuntos. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pide a técnicos universitarios en salud que dejen de tomarse el edificio H1. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras solicitó a los técnicos universitarios en el área de la salud que cesen en la toma del edificio H1, más conocido como la Facultad de Ciencias de la Salud. A través de un comunicado, el alma mater señaló que estas acciones no contribuyen a acelerar el proceso de contratación y ponen en detrimento los esfuerzos realizados para salvar el periodo académico para los estudiantes. Afirmó que ha mantenido un constante diálogo con el gobierno para tratar la situación, incluso
Este último ha sostenido reuniones productivas con el titular de la Administración Nacional del Servicio Civil, Russell Garay. Señaló que ha desarrollado y emitido las titulaciones requeridas por la demanda social laboral, pero es el contraste quien administra las normas y procedimientos según las atribuciones de la ley. Y algunos sectores afirman que la clase política en el país debe de llegar a acuerdos para mejorar la inversión en el año 2024. ¿De qué acuerdos estamos hablando? Odair Rodríguez tiene más detalles en este contacto en directo. Odair, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, compañeros. En el control principal, a esta hora me encuentro con Kevin Barahona, quien es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Siguatepeque, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Esto deja mucho entrever y minora un poco la inversión para el próximo año 2024. ¿Cuál es el punto de vista como Cámara de Comercio, Kevin? Desde el sector empresarial, pues creemos que el gobierno realmente no está tomando una postura de atracción de la inversión, más está cuidando su posición política de cara al año electoral que comienza el próximo 2024. Y en este sentido, pues no hay coherencia en el discurso que siempre se dice de defender al pueblo y los intereses del que menos tiene y de esa parte de la desigualdad. Pero en esta retórica hay un mensaje oculto, pues el problema es que cuando ocurren estas situaciones donde es pura retórica, los pobres les encantan tanto que los multiplican, porque realmente no se toman acciones verdaderas que generen un punto de inflexión en las necesidades que tiene la población en general, puesto pues que llevamos cuánto tiempo sin sesionar el Congreso Nacional, no se están tocando temas de suma importancia, se ha manipulado la institucionalidad, se criticaba tanto al gobierno anterior en esa manipulación y esa destrucción de la institucionalidad, pero ellos están haciendo prácticamente lo mismo y se están defendiendo en que el pueblo los ha elegido, pero eso no es un argumento suficiente para la destrucción de la institucionalidad y para tomar acciones que realmente beneficien a la población. Por ejemplo, no desconocemos cuál es el plan de inversión del gobierno para el 2024, el presupuesto, si ya inclusive, imagínense, no están sesionando, están con una comisión permanente, ¿cómo se va a decidir este tema del presupuesto del próximo año? Entonces, no se están tomando las cosas en serio más que para defender los intereses que ya tienen. ¿Cuáles son los principales sectores empresariales que se ven más afectados con estas situaciones que se están dando a lo interno, o mejor dicho, al contorno de los diversos sectores de nuestro país? Mira, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Esas son cosas muy importantes para que las personas naturales y jurídicas puedan invertir su capital. Y esto es algo tan simple, pero tan básico, que una persona que desea invertir en una fábrica acá, pues no va a poner su capital en riesgo porque está viendo la manera en cómo se tratan desde la clase política los asuntos nacionales y de que realmente no le genera seguridad y se convierte en un riesgo invertir en este país. Y también para los locales, y esto va desde la persona que quiere montar un taller mecánico, que quiere montar un mercadito, también son personas que ponen capital, pero que también le genera mucho riesgo y no hay condiciones para querer generar inversión. En su defecto también hay preocupación por el tema que ha estado muy abandonado con respecto a la ley de la justicia tributaria. Y bueno, ese es otro tema donde también desde el gobierno generan mucha incertidumbre, pues desde su mensaje se ve como un ataque total al sector empresarial, que es el sector que genera empleo. Entonces, en base a ese argumento es que con esta ley se va a atacar al sector empresarial y puede que tal vez no sea esta la forma, pero desde el mensaje que ellos mandan, desde sus políticas y desde sus discursos, pues es el impacto que genera. Y recordemos que el mercado es una cuestión de percepciones, de mensajes que se envían todos los días y de que el mercado los va viendo, escuchando para tomar decisiones en la actualidad. Y pues con todo esto que dice el gobierno actual, pues no hay condiciones para generar inversión. ¿En Siguatepeque se sigue generando inversión o se ha ido la inversión? En Siguatepeque pues se ha mantenido la inversión.
han seguido surgiendo empresas. Desde la Cámara de Comercio le podemos decir que hay un promedio de 10 empresas formales que se inscriben cada mes. Eso pues es un dato bueno porque quiere decir que siguen creándose empresas, pero también hay que evaluar cuántas de estas todavía continúan en operación. Hay que evaluar también la cantidad que se inscribe, que no se inscriben y que se mantienen de manera informal, que ese es otro indicador. También desde las políticas que nos hagan competitivas tenemos que combatir la informalidad, porque ese es algo donde el gobierno es el que pierde, pues carga más a los que están formalmente constituidos y fomenta la informalidad, y que es algo que no les va a dejar tributo al gobierno central. Recientemente la Cámara de Comercio realizó una oferta laboral para todas aquellas nuevas empresas también que están dejando su capital en el municipio de Zacatepeque para jóvenes que están sin empleo. Ese es un proyecto que hemos venido impulsando desde el año 2022. Este año pues estaremos cerrando con más de 450 personas insertadas al mercado laboral, entre jóvenes, que jóvenes va de 18 a 30 años, y personas arriba de 30 años que han ingresado en estas más de 400 personas. Bien, muchísimas gracias. Son las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zacatepeque, su punto de vista en relación a esta temática que también ya lo han dado a conocer otras cámaras de comercio a nivel nacional. Con este reporte, con las imágenes de Gustavo López, les informó Odair Rodríguez. Muchas gracias, Odair Rodríguez. Y a Kevin Barahona, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zacatepeque, sobre estas declaraciones en relación a la necesidad que tiene nuestra clase política de poderse poner de acuerdo y por ende atraer la inversión nacional, internacional y las inversiones locales. Las economías locales, sin duda alguna, se tienen que fortalecer sí o sí. Si el Estado quiere garantizarle a sus habitantes el desarrollo, que sus habitantes vivan en un clima de paz, en un clima de estabilidad, pues necesitan también fortalecer las microeconomías. Hacemos una nueva pausa comercial, pero antes queremos agradecerle también al bufete Soto de la abogada Damisela Soto Ballesteros, ubicado en el barrio abajo de la ciudad de Zacatepeque. Si usted necesita resolver algún asunto legal, bufete Soto de la abogada Damisela Soto Ballesteros está para atenderles. El despacho jurídico y notarial Durón y Asociados del abogado Darwin Eliud Girón. En el despacho jurídico y notarial Durón y Asociados, ubicado en el barrio abajo de la ciudad de Zacatepeque. También a Medilab, laboratorio de análisis clínicos. Confiabilidad en cada muestra. Con Medilab, cotiza tu examen hoy. Estamos ubicados en el barrio El Centro, en el Boulevard Francisco Morazán Quesada, frente al Instituto Genaro Muñoz Hernández, frente a la bahía donde se estacionan los buses del Instituto Genaro Muñoz Hernández. Allí está Medilab, el mejor laboratorio de la zona central del país. Hotel Fransol, que le ofrece amplias y cómodas habitaciones, así como también una paradisíaca piscina para que disfrute junto a su familia o usted, si quiere un viaje de placer o de trabajo, el Hotel Fransol está para atenderles aquí en la ciudad de Zacatepeque. China Palace. ¿Dónde está China Palace? En el barrio El Centro, esquina opuesta a la Plaza Cívica La Amistad San Pablo. Contáctese al 2773-0333 para pedidos y reservaciones. Inversiones Ecoferroariana. Somos electricidad, herramientas, tubería PVC y mucho más. Contáctese al 9716-7974 o al 9913-3095, ubicados en el barrio La Primavera, calle que conduce a Mercado El Rapidito. Hotel Plaza San Pablo, un descanso realmente placentero. Comuníquese al 2773-2380. Hotel Plaza San Pablo. Hacemos una nueva pausa comercial. En breve regresamos con más. El sabor.
sabor y tradición está en la Casita de los Chicharrones, que tiene para ti los mejores platillos que te encantarán. Puedes disfrutar de nuestros inigualables nacatamales acompañados de un delicioso café de palo todos los días, además de nuestros tradicionales platillos como costilla en salsa barbacoa, carne asada, chicharrones y mucho más. Visítanos en nuestros tres establecimientos en el Desvío a la Esperanza, contiguo a Yantilandia, Barrio Abajo y en La Esperanza en Tibucá, la Casita de los Chicharrones, sabor y tradición. Financiera Hondureña es tu mejor aliada al momento de otorgarte préstamos prendarios o hipotecarios. Somos una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo de Honduras. Visítanos en Barrio San Miguel o llámanos al 2773-0019. Aquí obtienes una aprobación inmediata. Financiera Hondureña, comprometidos con el desarrollo. Plaza Boulevard Francisco Morazán y en Molin y Plaza Carretera CA5. Contáctanos al 9859-0740. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Se abre Gos Jean. A esta hora nos enlazamos con el periodista Williams Pereira, quien nos da algunos detalles sobre la agudización de la crisis migratoria que se registra en Sudamérica, muy puntualmente en Venezuela, y que esta crisis migratoria ha venido agudizando la situación social, política y económica de toda la región y muy en particular de Honduras, y que algunos municipios del país, como el oriental municipio de Danlí, la misma capital de la República, y Siguatepeque, se están viendo afectados con el aumento de migrantes indocumentados de origen venezolanos y haitianos, que pues han decidido pernoctar en nuestro municipio y que pues obviamente esto enciende las alertas. Williams Pereira, muy buenas tardes. Gracias, compañeros. Siempre en la Plaza Cívica La Amistad de la ciudad de Siguatepeque conversamos con unos venezolanos que hemos encontrado en la Plaza Cívica La Amistad de Siguatepeque. La crisis monetaria de este país ha obligado a estas personas a salir de emergencia y buscar un nuevo futuro para su familia, para ellos y, por supuesto, para vivir con condiciones dignas. ¿Me regalas su nombre? Antonio Oropesa. Contanos, ¿por qué salen de Venezuela? Crisis monetaria, ya no conseguimos ya empleo. Ya el papel moneda no nos rinde, el bolívar ya es un papel que, como todos sabemos, pues ya no nos rinde, ya no todo dolarizado en nuestro país. Para comprar un dólar cuesta, toda una transferencia es dolarizada, no conseguimos un empleo que de verdad sinceramente nos sostenga establemente, pues el empleo ya no, la plata que da la mensualidad de un empleo en Venezuela no nos rinde para sostener ya nuestra familia. No nos va para alimentarnos bien, para estar cómodos como nosotros queremos y darle el futuro a nuestro bebé, que hoy en día eso es lo que queremos, pues no, que no pasen por la misma crisis que hemos pasado nosotros, pues crisis monetaria, que sinceramente hemos pasado hasta hambre en nuestro país y ya estamos buscando un mejor futuro gracias a Honduras, que nos ha recibido bien, nos ha dado el apoyo, la bendición, la monedita.
De verdad agradecido. ¿Dónde van a estar en el resto del día o en el resto de la semana para que la gente que los vea por acá los reconozca y pueda traerles, pues ya sea comida, dinero o lo que ellos realmente quieran? Aquí en la plaza vamos a estar establecidos por los pocos días que vamos a estar, pues para así colaboramos el pasaje para seguir a Guatemala y seguir a nuestro camino, al futuro y al destino que salimos a conseguir. ¿Cuántos niños han? Hay 2 bebés pequeños de meses. ¿Ellos se toman leche, necesitan pañales? Sí, pañales, pero comen comida, no toman leche, no toman tetero, pero ya comen comidita y su pañalito, su pampe. ¿No tienen ningún número en que la gente se pueda comunicar? No, ahorita en estos momentos estamos descomunicados. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me repetís su nombre? Antonio Lopeza. Bueno, miren, en este contacto completamente en vivo, así que si usted nos está sintonizando o está transitando por la zona del Boulevard Francisco Morazán o la Plaza de Siguatepeque, si usted va en su vehículo, baje su vidrio, si tiene, pues, o siente la necesidad de dejarle algún dinero, alimentación, porque también tienen niños en este sector, lo pueden hacer con toda confianza. Ellos han brindado también su nombre en este sector. Con este contacto, Carlos, contigo, al set principal. Gracias, Williams, por esta información. En otras noticias, el alcalde de la ciudad de Tegucigalpa, Jorge Aldana, ha informado que se le ha solicitado al sector privado sumarse a la medida del gobierno en aplicar a sus empleados el 50% de teletrabajo. Esta es una solicitud que se hace de manera muy respetuosa, pidiendo la colaboración del nervio motor de la capital, aseguró el edil capitalino. Apelamos en este momento y sabemos que hay voluntad por parte del sector privado, de los miembros afiliados al COEP, de los miembros afiliados a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, porque hemos hablado con los presidentes de estas instancias y hay voluntad de colaborar con las medidas. Nosotros le solicitamos al sector privado que busque implementar en sus afiliados una medida de teletrabajo que ronden el 50% de sus empleados. Si se pudo en la pandemia, todas las empresas, sobre todo las medianas y las más grandes, pudieron en la pandemia sobrevivir gracias al teletrabajo. Hoy, frente a la emergencia y la crisis que hay de tráfico en la capital, el gobierno hará esta medida y le solicitamos al sector privado sumarse a la medida del gobierno en aplicar en sus empleados el 50% de teletrabajo. Esto es una solicitud que hacemos de manera muy respetuosa, pidiendo la colaboración del nervio motor de la capital, que son nuestras empresas. Además, vamos a construir esta semana, hasta el día viernes, un censo de empleados que poseen vehículos. Y esta circulación de los empleados que tienen vehículos estará restringida de lunes a viernes en su jornada laboral. Un empleado público que se encuentre con su vehículo, que estará censado en un centro comercial o haciendo una diligencia personal, va a ser sancionado con la aplicación inmediata de la ley. Este es un cumplimiento obligatorio en el cual los empleados públicos vamos a poner de nuestra parte para generar un alivio del tráfico de todos los capitalinos. Y un niño hondureño celebra su última quimioterapia con globos amarillos, llenos de esperanza y felices por terminar un proceso de casi 3 años. Así fue como los hondureños celebraron la última quimioterapia de Adrián. Hoy es mi última quimio. Adrián, de tan solo 3 añitos, fue el mensaje que colocaron en una camioneta roja con la que sus padres viajaron desde Ojona hasta Tegucigalpa, Francisco Morazán. En comunicación con los medios de comunicación, la tía del pequeño David Adrián Ramos, Jocelyn Anaí Zelaya, aseguró que ese chiquito es la alegría de sus vidas. Con apenas 15 meses de edad, Adrián comenzó el proceso de quimioterapias para atacar el extraño tipo de cáncer que padece, mismo que no fue revelado.
Los familiares del pequeño guerrero decoraron sus carros y viajaron en caravana hasta el municipio ubicado a 32 kilómetros al norte de la capital hondureña para celebrar su recuperación. Enhorabuena, felicidades por el pequeño Adrián, que ha dado pues por finalizado ese proceso de quimioterapia. Así que hoy lo único que resta es continuar cuidándolo y estar muy pendientes. Y la Policía Municipal realiza el primer decomiso de pólvora en Tegucigalpa. Un millonario decomiso de pólvora realizó en las últimas horas la Policía Municipal en la colonia Iberia de Tegucigalpa, informó el portavoz de la institución, Josué Esperanza. El comunicador detalló que el decomiso es el primero de esta temporada en la capital y se hizo en una casa de habitación y ya se inició la investigación por parte del juzgado correspondiente para la sanción administrativa que corresponde a una multa de 60.000 lempiras. De igual forma, de parte de la Fiscalía de la Niñez también se llevan a cabo acciones por desobediencia a la prohibición de la pólvora. Aún no se ha establecido la cantidad del decomiso, pero en ese sistema que es pues millonaria, la que se considera una acción temeraria en vista que es una casa de habitación donde hay niños y también vecinos. Imagínese usted, así que es importante entender que la pólvora no es un juego, y hay que pues tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hablando de la temporada navideña, nos enlazamos nuevamente con Williams Pereira allí en la Plaza Cívica La Amistad San Pablo. Ya la gente está esperando precisamente la inauguración de la vía navideña. Williams Pereira, amplíenos más detalles. Nuevamente, compañeros, en los estudios principales observamos en la pantalla de su televisor en este momento donde ya un equipo ha estado instalando lo que es el árbol de Navidad en la ciudad de Siguatepeque con una tecnología completamente diferente a años anteriores. Vamos a avanzar en este momento porque también vamos a escuchar las declaraciones de quien lleva esta actividad en la Plaza Cívica La Amistad. Sabemos que va a cargo también de la oficina de turismo en la ciudad de Siguatepeque. Escuchemos a continuación las declaraciones. Yo he hecho las solicitudes pertinentes, incluso tengo la documentación donde se lo puedo mostrar, pero realmente yo no puedo detener mi planificación debido a que otros departamentos no puedan ejecutar ese tipo de obras. Gracias. Bueno, es importante mencionar a la población, ya prácticamente se está culminando con la colocación del árbol de Navidad en la ciudad de Siguatepeque. Sí, estamos trabajando arduamente. Más que todo trabajamos en horas de la noche, tarde y noche, ya que el sol es bastante agobiante en horas de la mañana, pero avanzamos bastante rápido, aún falta mucho por completar, así que animamos a la población a que asista el día viernes a este encendido del árbol. ¿Qué le dice toda esa gente que está realizando memes de la plaza o mencionando cualquier otro tipo de cosas con respecto a la colocación y la diferencia que está haciendo Siguatepeque en este árbol? Bueno, pues qué más que darle gracias, agradecerles a todos por estar tan pendientes del trabajo que realizamos. Eso nos da muchas más energías y muchos ánimos de seguir adelante trabajando duro para demostrarles este gran trabajo que estamos realizando. Pues esos memes llenan de expectativa a la población, qué están haciendo, porque documentan el paso a paso del montaje de este árbol. Y estamos contentos, sabemos que la población va a disfrutar mucho este espacio navideño que estamos preparando. Bueno, así es, muchísimas gracias. Vamos a seguir observando por aquí. Miren, compañeros, ahora es completamente diferente. Mencionaba un colega, decía, no, es que es por parte del Partido Liberal, pero no, son colores que realmente atraen o serán pues específicamente para el tema de Navidad. Ahora se ha visto algo también peculiar porque las luces que se usarán son luces LED, no luces pues típicas de Navidad en la Plaza Cívica de la ciudad de Siguatepeque, así que se espera que a partir del primero este árbol navideño esté completamente inaugurado. Es completamente pues diferente, hay que ver en horas de la noche cómo realmente marcha esta importante actividad durante las épocas diciembrinas. Con esta importante información con ustedes al set principal. Bueno,
Bueno, y en la información deportiva, iba a convocar a Rugier a la selección y casi me cuelgan. El nuevo técnico del Motagua, Diego Martín Vázquez Castro, dirigió el martes su segundo entrenamiento con los azules muy ilusionado. El argentino cuenta la experiencia que ha vivido al volver a encontrarse con viejos amigos y revela lo que hizo que le diera el sí a la dirigencia de las Águilas. En un momento se nombró que yo lo iba a llamar y casi me matan, casi me cuelgan. De parte nuestra se la merece, pero esa es una pregunta que se la tenés que hacer al resto de la gente, al periodismo, porque hay mucha, no sé si es xenofobia, pero mucha gente, debes preguntarle a tus colegas. Hay que revisar antes. Dios nos dice que no hay fronteras y el fútbol es uno que está globalizado. En otras informaciones, el presidente del Motagua asegura que Denil Maldonado seguirá en la MLS. Buenas noticias para el Motagua. Su futbolista Denil Maldonado seguirá siendo legionario y por ende ingresará una gran cantidad de dinero a sus arcas. El defensor hondureño tiene un 80% de probabilidad de seguir jugando en Los Ángeles FC, equipo de la MLS que en diciembre definirá si adquirirá sus servicios de forma definitiva tras una aceptable temporada en condición de préstamo. Hay una certeza de casi un 100% de que se quedara en la MLS y un 70-80% que seguirá en el LAF, comentó el presidente del Motagua, Eduardo Atala, al programa radial Minuto 90. En otras noticias internacionales en el mundo deportivo, la determinación que tomó el Bayern Múnich con Manuel Neuer para la próxima temporada. El guardameta internacional alemán, Manuel Neuer, de 37 años, renovó una temporada su contrato con el Bayern Múnich hasta junio del 2025, anunció el lunes el club bávaro. Estoy contento por seguir en el FC Bayern un año más, declaró Neuer en un comunicado publicado por el campeón alemán, al que se unió en 2011 y del que también es capitán. Después de mi larga lesión, estoy de vuelta y en plena forma, añadió Neuer, que regresó a la portería hace un mes en Bundesliga, casi un año después de una grave lesión en la rodilla derecha, que se le registró una fractura de la parte inferior de la pierna durante un accidente desde aquí. Esta es pues parte de la información deportiva que le damos a conocer a esta hora de la tarde. Y nosotros hemos llegado a la recta final de ATV Noticias, emisión Meridiano, invitándole para que usted se quede con la programación, porque seguidamente nuestra compañera Génesis Pineda estará con ustedes en Cultura Millennial, disfrutando de lo mejor de la música y el entretenimiento. Ya estamos en esta temporada de fiesta, todo el mundo está festejando prácticamente en esta temporada, y disfrutar de esta música, de música que lo ponga en acción, es muy importante en Cultura Millennial. A las 4 de la tarde, usted no se pierda Cruce de Opiniones, un espacio en el que usted tiene el pleno derecho y la oportunidad de conversar y discutir los temas de actualidad que nos competen, que nos preocupan y también que nos ocupan. A las 5:30, ATV Noticias, emisión estelar. A las 7 de la noche, el programa más regalón en ATV Navidad. Y a las 8 de la noche, por supuesto, usted tiene una cita romántica. Muy buenas tardes, con permiso, buen provecho a la hora de su almuerzo.